Bienvenue dans un nouveau bloc. Il est déjà en train de s'échauffer. Eli, comment ça va? Bien, toi? Bien, toi? Bien. Tiens, eso es el pádel tenis, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a aprender un poquito de pádel. Sí, yo nunca he hecho esto. Me parece un poco raro la situación porque hay como vidrios aquí. Tenemos pared, tenemos malla, tenemos un poco de todo. ¿Y esto por qué? La gente le llama afuera, los que no lo conocen mucho todavía o habla afuera, le llaman mini tenis. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, ya es bastante conocido y cada vez lo conoce más gente, lo practica más gente. Sí. Y bueno, ahora te voy a explicar un poco. Tenemos una serie de normas, es parecido al tenis, sí, pero como tenemos la pared, todo cambia un poco. Vale. Sí. Y entonces, Eli, ¿cuáles son las reglas básicas para que podamos empezar a jugar? Vale, pues te cuento. Los puntos son exactamente igual que en el tenis, ¿vale? 15, 30, 40 de juego. Y bueno, para empezar a jugar, como veis, tenemos el saque exactamente igual que en tenis, que se saca por detrás de esa línea, y lo único que tenemos después, ya después vale la pista entera, y la única diferencia es que nos valen después los rebotes de las paredes y de las mallas. Vale. Antes que nada te explico el saque, es diferente que el tenis, ¿vale? Tienes que dejar caer la bola y pegarle por debajo de la cintura, algo tal que así. En el saque tiene que tocar la bola, botar y el cristal. Si toca la malla, es mala, ¿vale? Solo en el saque. Ya después, vale, que bote y que toque la malla. ¿Empezamos? Vamos. Hay una serie de golpes que ahora explicaremos dentro de un poco, ahora te explico. Sí. Y bueno, la base, lo normal es, son cuatro jugadores, sí, y se juega o delante en, sí, la cinta, o sea, en la red, o detrás, ¿vale? El que suele estar delante es el que gana, okay, entonces siempre hay que intentar ganar la red, okay, ¿vale? Y los puntos se acaban o cuando da dos botes la bola o cuando la sacas por alguna de las paredes de la pista. Vale, ¿vale? Seguimos, enséñame un golpe básico, por ejemplo. Vale, te voy a explicar los golpes básicos aquí en la cinta, ¿vale? En la red, que son volea de derecha, volea de revés y pegada, ¿vale? Eli, ahora enséñame tú cómo haces los movimientos. Quiero ver realmente el buen movimiento. Entonces, si entiendo bien, siempre tenemos que hacer golpes cortitos. Cortados. Cortados. Cortados, ¿vale? En el tenis se suele lifting la bola, con lo que lleva efecto hacia adelante, sí, ¿vale? Pero aquí no nos conviene porque si lleva efecto hacia adelante, la bola bota y sale hacia arriba. Vale. Si sale hacia arriba, es más fácil para el contrario ganarte una bola. Sí. ¿Vale? Ok. Entonces siempre hay golpes intentados cortados, por debajo de la bola, vale, lo normal. Y entonces, ¿un golpe importante cuál es? Hay uno que es muy importante, digamos, que es la bandeja, ¿vale? Sí. Que es un golpe que se hace de mantenimiento para aguantar en la red, ¿vale? Okay, okay. Como te he explicado antes, siempre el que está en la red tiende a mandar y es el que suele ganar el punto. Sí. Entonces, cuando te hacen un globo, sí, si no llegas, o sea, si estás incómodo para hacer una bola de derecha o bola de revés, vas hacia atrás, haces una bandeja que se llama, sí, que es un golpe aquí más o menos a la altura de la cara, sí, y lo que hace es mantenimiento para poder recuperar la red. Vale, enséñame la bandeja. Ok, ahora ya hemos hecho cuatro golpes. ¿Qué nos queda? Sabemos los golpes de adelante y ahora nos vamos a los golpes de atrás, ¿vale? Vale. Básicamente tiene golpes de derecha y de revés, sí, y los que son diferentes son la salida de la pared y el globo. Vale, perfecto. Perdón, pero cuando haces un globo mal, sí, no puedes subir a la red porque te llevas un pequeño pelotazo. Okay.
gracias. Perfecto. Nada. ¿Por qué te gusta a ti el pádel? Bueno, es un deporte que es bastante divertido, es mucho más fácil que el tenis y ya te digo, si más o menos todos conseguís tener el mismo nivel, es muy divertido y es una manera de pasarlo bien. ¿Cuándo estamos fuera del agua? Sudamos bien así, ¿eh? Sí, sí, se suda bastante, se suda perfecto. Bastante. Bueno, pues nada, seguimos. Ok. A mardi pour un prochain vlog, moi j'ai appris un nouveau sport, c'était cool. Par contre, c'est assez technique, j'étais un peu perdu là dans l'espace parce qu'il faut laisser la balle rebondir, calculer distance et tout ça quoi. T'as chaud, hein? T'as chaud, hein? Ouais, j'ai chaud là. Bon allez, à mardi pour un prochain vlog. Bienvenue dans un nouveau vlog. La balle elle est passée, t'as senti? En plus, j'ai bien fracassé la balle. Trop mal aux pieds.